Ogni giorno 7 miliardi e mezzo di cuori battono all'unisono. Tutti si muovono. È come un tornado di piedi e di mani, di risate e di lacrime. Chi sale e chi scende, bagagli alla mano. Chi arriva frettolosamente o chi aspetta lì, già da tanto tempo. Il sangue di tutti gli uomini è rosso, eppure nessuno è uguale ad un altro. Ognuno porta in sé il respiro del Creatore, la sua impronta, il suo dono. Ognuno a modo suo. Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli, ha detto Gesù. Tutti figli dello stesso Padre, che tutti ama. Siamo tutti nati per amore. Ognuno cammina con il suo sogno e il seme di Dio nella terra della sua vita. Così alcuni si fermano e vedono gli altri con lo sguardo pieno d'amore. Hanno gli occhi e le mani di Dio. Los santos están aquí. Su nombre no aparece nunca en los periódicos, en las revistas de moda. No tienen grandes cuentas corrientes, pero sin embargo, en la humildad de cada día, llevan a cabo pequeños grandes milagros. No tienen muchas riquezas, no tienen millones de visualizaciones en los medios sociales, pero poseen algo que no se puede comprar con dinero o con un clic. La generosidad, la acogida, la ternura y la comprensión profunda hacia el otro. Ser santo significa justamente esto, llevar muy en el corazón el bien del otro y dedicarse a ellos sin reserva alguna. Ognuno cammina con dentro un sogno tutto suo, un dono prezioso e unico nel grande disegno che Dio ha su ciascuno di noi, che solo tu puoi scoprire, coltivare, rendere reale e donare. È un seme piantato nella terra fertile della tua vita, che deve diventare impegno responsabile. Vocazione alla santità. Farlo crescere è il compito di tutti per costruire un mondo nuovo di gioia e pace condivisa. È Gesù, queridos jóvenes, queridos padres, queridos amigos y amigas, quien suscita en vosotros el deseo de hacer algo grande con vuestra vida. La voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejarse devorar por la mediocridad. Nella frenesia della vita che scorre attorno a noi, ogni giorno c'è sempre qualcuno che rimane ai margini, che temporeggia sulla soglia della vita in attesa di una nuova promessa di felicità. Ad aspettare che qualcuno si accorga di lui per condividere il calore della vita, che spalanchi le braccia come il crocifisso, e ripeta il grido di Dio. Io ti voglio bene, per sempre, in eterno e ad ogni costo, perché i santi hanno gli occhi e le mani di Dio. Elegir la santidad no es nunca imposible. La santidad no es un algo más facultativo o un logro solo para algunos. Es la vida plena según el proyecto y el don de Dios. Es por tanto un camino que permite experimentar la propia humanidad y la de los otros. La santidad ya forma parte de ti. Debes solo darle el tiempo y el espacio para florecer. Abbi il coraggio di sporcarti le mani, di scommettere sul tuo talento, proprio lì dove sei,
perché è lì che Dio ti chiede di essere santo. La dedizione al lavoro, la cura delle relazioni, il servizio agli altri, l'amore verso la famiglia, la cura della vita interiore, sono il volto luminoso e quotidiano della santità. A loro si deve la luce che c'è ancora in questo mondo. Cada uno de nuestros santos, beatos, venerables, siervos de Dios, lleva en sí mismo una característica que forma parte de su historia. Entre estos, 46 son jóvenes santos y beatos de nuestra familia salesiana. Una llamada a la santidad que pasa a través del ejemplo del mismo Don Bosco, que nos invita a soñar con él nuestra felicidad plena en Jesús. La vida de Don Bosco ha sido una continua búsqueda del sueño de Dios para con él. Un diseño rico de colores y de rasgos fuertes, pero también con lágrimas, con heridas y con el cansancio de muchas noches de insomnio. Don Bosco entendió que el Señor lo llamaba para una vida dedicada toda a los jóvenes y comprendió que esta era su felicidad. Diceva: uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità. La felicità è il sogno di ogni giovane, oggi, domani, nel tempo. Un sogno grande ma così delicato e fragile che merita cura e attenzione. Spesso ci chiediamo, perché tutto ciò che è bello deve finire? Il mondo non può prometterci il per sempre, Dio sì, nel tempo e nell'eternità. È Lui che cerchiamo quando sogniamo la felicità. È Lui la bellezza che tanto ci attrae. Solo Lui ci vuole bene, per sempre, in eterno e ad ogni costo. Esta es la puerta de la casa de Don Bosco. ¿Cuántos jóvenes habrán pasado por esta puerta? ¿Cuántos jóvenes en todo el mundo habrán pasado por puertas como esta? Nuestra familia salesiana está presente en 134 naciones, en Mongolia, en Papúa Nueva Guinea, en Mozambique, en Ecuador, en Argentina, en México, Sri Lanka, en Ceilán, en Guwahati, en Hong Kong, por todos los sitios. Puertas siempre abiertas, con alguno que acoge con los mismos brazos abiertos. Entrar en una de las tantísimas casas de Don Bosco, de nuestra extensa familia salesiana, es desde siempre un momento único, una gracia en la vida de miles y miles de muchachas, de muchachos, de jóvenes. Jesús grita al joven de Naín: muchacho, a ti te digo, levántate. Y grita sobre todo para invitar a superar el tremendo ruido del mundo. Grita porque espera decisiones valientes, fuertes, para una vida realizada más plenamente. Buenos cristianos y honrados ciudadanos, así es como Don Bosco ha traducido esta invitación fuerte de Jesús. En este patio, Don Bosco ha mirado a los ojos a Domingo Savio. Un encuentro de miradas,
miradas más que palabras, un simple momento de total confianza. Yo soy el paño y usted, don Bosco, sea el sastre. También vosotros, mis queridas muchachas, muchachos jóvenes, son como ese buen paño que fue Domingo Sabio, un paño que habla de tanto futuro, de tantos sueños, de tantas posibilidades. Les invito a dejarse trabajar por las manos expertas de buenos sastres que como Don Bosco, Madre Mazzarello, Variara y tantos fundadores de grupos de nuestra familia salesiana han querido dedicar la vida a todos ustedes. El resultado de este trabajo será de verdad un excelente trabajo de primera calidad, de santidad a los ojos de Dios. La santidad está aquí al alcance de la mano. No es una meta que no se pueda conseguir. No pide aislarse del mundo, no pide renunciar a los afectos, a la simpatía, no. Esta no es santidad. La santidad para nosotros consiste en vivir una alegría que viene de lo profundo. Ser santos significa vivir muy plenamente, sorprenderse cada día de la belleza de la vida. La santidad no te hace menos humano, tampoco evita la cruz, pero es el encuentro de tu debilidad, de mi debilidad, con la gracia de Dios. Miguel Magone, Besuco y Domingo Sabio fueron acompañados justamente en este patio, en este pórtico, en ese camino de descubrir su santidad. Cada uno con su particular originalidad, con el toque propio, el juego, la oración, el estudio, las cosas de cada día, como un tiempo precioso donde Don Bosco ha podido también, con ayuda de la gracia, realizar los mejores prodigios. La santidad es una misión en favor de los otros, como mamá Margarita. Y esto pide empeño y cuidado de uno mismo, pero sobre todo de aquellos a quienes tenemos a nuestro lado. Essere santi significa crescere come un grande albero in cui scorre la linfa vitale di Dio, che produce e fa maturare frutti speciali: amore, gioia, pace, pazienza, umanità. Cari giovani, ho promesso a Dio che la mia vita, fino all'ultimo respiro, sarebbe stata per voi. In ogni momento della mia vita ho cercato di farvi sentire sempre amati. Nulla per me è stato più importante della vostra felicità. Abbiate il coraggio di essere felici. Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi di crisi. Essere felici è ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti, è rimanere saldi nel ricevere una critica anche se ingiusta. Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. E avere la maturità per poter dire «mi sono sbagliato». E avere il coraggio di dire «perdonami». E avere la sensibilità per esprimere «ho bisogno di te». E avere la capacità di dire «ti amo». Non mollate mai. Dio ha messo un angelo accanto a noi. Non rinunciate mai alle persone che amate. Non rinunciate mai alla felicità. Perché la vita è uno spettacolo incredibile. Don Bosco quería siempre una vid debajo de su ventana.
Le recordaba su tierra, sus colinas, pero también las palabras de Jesús. Para crecer, la vid necesita ser robusta. Le hace falta un soporte fuerte. Y María se lo había dicho a don Bosco. Debe ser humilde, fuerte y robusto. Quizá, como con esta vid, agarrada fuertemente a las paredes de Baldoco, también nosotros, por medio de don Bosco, de los fundadores de los grupos de familia salesiana, pero especialmente de todos los santos, santas, beatos de nuestra familia salesiana, todos nosotros estamos muy agarrados, enraizados en Jesús. Quizá la tentación es la de rendirse, y puede ser una tentación fuerte. A veces no vemos el fruto de inmediato. Es posible que en silencio las cosas puedan ir creciendo poco a poco. Debemos saber esperar. Esperar nuestra estación. Estación que es la de la esperanza. La primavera vuelve siempre. Y la estación de Dios siempre es cierta. Y seremos santos, o sea, felices para la eternidad. Pero nunca caminando en solitario, siempre unidos, porque la santidad es también para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para mí, para todos nosotros.